El pasado 12 y 16 de octubre se inauguró la exposición Tramas de la Memoria, el universo creativo de Julio Escámez, en el Auditorio Cora Ferro de la Universidad Nacional y en la Embajada de Chile, respectivamente. Este 2023 se cumplen dos fechas importantes, una para festejar los 50 años de la conformación de la UNA en Costa Rica y otra para conmemorar, aún con cierta tristeza, los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en Chile, razón por la cual tantos chilenos tuvieron que abandonar el país. Siempre agradeceremos a Costa Rica la generosidad de haber recibido a tantos y tantas compatriotas, muchos de los cuales hicieron de este país el suyo. Inauguramos hoy Tramas de la Memoria, el universo creativo de Julio Escámez, exposición que reúne una pequeña selección de bocetos, obras, documentos y objetos que dan cuenta de los procesos, las temáticas y lenguajes abordados por Escámez a partir de la donación realizada a la UNA en el 2015. Y por supuesto queremos agradecer a la Universidad Nacional por la confianza y por permitirnos estar acá. Y de alguna manera comencemos a pensar el 2025, cuando se conmemoran 100 años del natalicio de Escámez, en una labor que involucre el estudio y la enseñanza, la difusión, de este pintor errante, fugitivo, exiliado del sur. Tenemos mucho por hacer todavía. Muchas gracias. Tramas de la Memoria, el universo creativo de Julio Escámez, es el resultado de un primer acercamiento al estudio de este patrimonio y se inscribe en el proyecto de investigación colaborativo suscrito en el 2022 entre la Universidad Nacional y la Universidad de Concepción de Chile, en la que también ejerció como docente y donde igualmente se conserva una parte de su obra artística. La muestra que hoy se exhibe propone reflexionar sobre las múltiples relaciones y diversas narrativas que pueden derivarse de los vínculos entre imaginación, imagen, imaginarios y discurso al explorar los procesos creativos de un artista reconocido por su rigurosidad disciplinar, su agudeza crítica y un legendario intelecto, cualidades todas que insistió en transmitir siempre a sus discípulos, estudiantes, amigos, vecinos y a la comunidad, y que continúan siendo premisas indispensables para quienes asumen el arte como un ejercicio generador de pensamiento y una herramienta transformadora socialmente. La exhibición en Heredia mostró una selección de sus obras, unas de gran formato, documentos, bocetos, dibujos e insumos del artista en calidad de obras inéditas, y la Embajada de Chile enmarcó un periodo del artista antes del golpe de Estado, que incluyó fotografías, libros y un disco de Violeta Parra ilustrado por el artista. Además, la embajadora Margarita Portugués entregó tanto a la UNA como a la Universidad de Costa Rica una medalla en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. La Escuela de Arte y Comunicación Visual fue sin duda un espacio de confluencia chilena en que el pintor Julio Escámez ejerció como profesor durante 22 años. Y al momento de morir, decide dejar como donación la totalidad de obras en este país, en esta universidad. Los aportes al arte y al trabajo académico del maestro Escámez fueron reconocidos por la universidad en el año 2015, cuando el Consejo Universitario le otorgó un doctorado honoris causa. Para la Embajada de Chile en Costa Rica, los trabajos que ha desarrollado de manera independiente y autónoma la Universidad Nacional con la obra de don Julio Escámez, hasta la fecha, representaron un espacio vital para tomar y ser parte de esta iniciativa
En este proyecto que busca visibilizar la vida, obra y creación de este chileno en el exterior. Y representa además un punto de inflexión en lo que ha sido la cooperación y colaboración cultural de Chile y Costa Rica.